Un día más con todos ustedes en este programa dedicado a la tertulia. En primer lugar, y como es habitual, vamos a dar la bienvenida a nuestros contertulios habituales. Así que muy buenas, bienvenido, Mercedes. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes. José Antonio. Buenas tardes. José Antonio. Tardes. José Antonio C. <laughs> y Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a abordar eh, no solamente este primer bloque, sino los dos bloques, estos dos primeros bloques. ...a el tema de las votaciones llevadas a cabo... ...el pasado día 9 de noviembre, perdón, en Cataluña... ...y dedicamos estos dos bloques dada la importancia del mismo... ...en primer lugar, hablaremos sobre la legalidad y el proceso... ...y a continuación, después de hablar de, esto, de este proceso... ...dedicaremos también a debatir sobre los resultados... ...y es que el proceso participativo... ...convocado el día 9 en Cataluña ha producido o ha podido incurrir en varios delitos, entre ellos el de desobediencia y el de prevaricación, según diferentes fuentes jurídicas, ya que entidades y partidos soberanistas, bajo el amparo del Gobierno de la Generalitat, han convocado un proceso participativo soberanista suspendido por el Tribunal Constitucional. En el caso de que hubiera responsables del Departamento de Enseñanza, de la Generalitat o del Ayuntamiento, que hayan impartido instrucciones o autorizaciones verbales o escritas para la utilización de los centros escolares, podrían haber caído en prevaricación, tal y como establece el artículo 404 del Código Penal, ya que los directores de los centros educativos tienen la consideración de autoridad pública. En cuanto a las autoridades o funcionarios públicos, caerían en desobediencia tal y como determina el artículo 410 del Código Penal. Por otro lado, UPID presentó el mismo día 9 en los juzgados de guardia de Barcelona una denuncia contra el presidente de la Generalitat por organizar el proceso participativo, de hecho así como el escrito que también acusa a los consejeros de educación e interior al permitir perdón, que las votaciones se realicen en centros educativos públicos y no instar a los mozos de escuadra a cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional, impidiendo lógicamente la nueva consulta. Y bueno, yo creo que es un... como decía, vamos a ver si abordamos en el primer lugar lo que es la parte de, de, de la consulta de, lo, de la legalidad o no, de lo para que sirve o no, y luego ya abordamos un poco en definitiva el resultado de esta de esta yo diría pantomima de, 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 de votaciones de... así que no sé quién, quién puede empezar. ¿Quién quiere empezar? Me <laughs> toca. Bueno, re, realmente eh, nos encontramos ahora mismo estos últimos acontecimientos que han tenido que ver con, con Cataluña y el pseudo referéndum, eh, la cosa, como lo quieras llamar. En realidad no es que no es que hayan aparecido así de imprevisto ni de golpe. Mm. Parece que nos olvidamos de nuestra historia más reciente y de los acontecimientos históricos más recientes. Y si eso lo, lo relacionamos, por ejemplo, con un, con un gráfico que hay sobre el aumento del independentismo catalán desde el año 2007 hasta 2014, pues podría dar ciertas explicaciones al porqué de, esa, de ese aumento. En el 2007, según el CIS, eh, la sentima, la, el sentimiento independentista catalán no superaba el 18% de los encuestados. ...en el 2014 supera el 40%, el 40%. ¿Por qué se ha llegado a ese extremos? Y claro, aquí deberíamos recordar exactamente... ...qué pasó con el Estatuto de Cataluña... ...que este es el origen del problema realmente. Cataluña eh, hace un nuevo estatuto... ...voy a hacer un pequeño análisis... Sí. ...para que todos recordemos de dónde viene el asunto. Este estatuto que he aprobado por la Generalitat... ...se envía al Parlamento y en el Parlamento... ...recuerdo unas palabras textuales de Alfonso Guerra... ...que era el presidente de la Comisión Constitucional... ...que dijo... Nos hemos cepillado lo que se tenía que haber cepillado del estatuto. Bien, ese estatuto salió de allí, del Congreso de los Diputados, y volvió a Cataluña. Y ese estatuto fue aprobado por referéndum. El Partido Popular, yo supongo que con unas miras cortas electoralistas, con el tema del nacionalismo español, pues sabe que genera muchos votos, sobre todo muchos votos para su tendencia. Entonces, se le ocurrió, primero, reunir 400.000 firmas que se entregaron en el Congreso y posteriormente... Denunciar el estatuto del Tribunal Constitucional. Claro, de esos polvos, estos lodos. Una situación que se hubiese podido solucionar simplemente, repito que Alfonso Guerra dijo del estatuto que mandaron de Cataluña, no sé si recordamos que también tuvimos aquí debates sobre si Cataluña era una nación o no dejaba de serlo. Bien, pues ese estatuto que salió del Congreso de los Diputados fue refrendado por el pueblo catalán. Y sin embargo, no se entra en vigor porque está denunciado por el Partido Popular en el Tribunal Constitucional. Eso. Que en esa época eran 18% de sentimiento nacionalista, se ha convertido en más de un 40%. Esa es la situación actual. Y la situación actual es que con pseudo referéndum, con cosa, con el referéndum de la señorita Pepis, más de dos millones de personas han salido a la calle. Y dos millones de personas son números ciudadanos suficientes como por lo, menos, por lo menos tener en consideración su opinión. Sí, yo estoy de acuerdo en una cosa, en una hora, cosa con José Antonio, que efectivamente de aquellos barros, ver en estos lodos, de haber aprobado y haber dicho al señor Zapatero que cualquier cosa que viniese de Cataluña la iba a aprobar, pues ahí surgió el problema. Y también quiero recordar que la primera vez, el primer enfrentamiento que hubo entre el señor Mas y el señor Rajoy fue porque él pidió una financiación especial. O sea, que estábamos hablando de dinero, no estamos hablando de independencia. ¿no? Y como no se le dio, o no se pudo atender en ese momento, porque no había para atender, pues más o menos la, la explicación que, que él dio fue, bueno, pues ahora te vas a enterar porque voy a sacar a la gente a la calle. Bueno, eh, todo eso está bastante, está en la meroteca, o sea, que tampoco hace mucha falta que me haga a dar referencia a ello. Bueno, el, 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 la votación del 9N, eh, bueno, empezó con un referéndum, después pasamos a consulta, después a proceso participativo, y la realidad es que el, el pasado domingo lo que ha ocurrido es una charlotada. O sea, ha sido una charlotada que además es un término taurino que seguramente le gusta muchísimo a los independentistas catalanes. ¿no? ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque no había censo. No había censo. O sea, no se sabía dónde todo el mundo podía votar en todos lados. No había eh, colegios eh, con gente que puede votar en un sitio, no puede votar en otro. Hemos visto por la televisión que hay gente que ha votado una y otra vez y otra vez. O sea, no, no tiene ninguna garantía esa votación que se ha hecho. Y, por supuesto, otra cuestión básica en la democracia es que el voto tiene que ser secreto. Y hemos visto como para votar había que adjuntar una fotocopia del DNI con el voto. O sea, que eso ya te da idea que muchísima gente, para no enfrentarse, no va a ir a votar porque no quiere que nadie sepa lo que quiere votar o no quiere votar o quiere decir o no quiere decir. Y si empezamos a analizar... Quién ha votado y quién no ha votado, pues ya mmm, empieza a ser muy poquito serio. Por ejemplo, han dejado de votar a los, chicos, a los chicos mayores de 16 años, cuando en España para votar hace falta tener 18. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que efectivamente, como alguna vez hemos comentado en la tertulia, que los partidos independentistas eh, están utilizando la educación en función de sus propios fines. ¿no? Y entonces en el, en el colectivo de 16 a 18 años, posiblemente el sentimiento independentista sea mayor que en la media. ...de los ciudadanos catalanes... ...han podido votar también... ...los eh, catalanes, los extranjeros residentes en Cataluña... ...lo cual, yo con el respeto a, a todo el mundo... ...me parece eh, directamente alucinante... ...o sea, un, un, eh, un señor inglés o alemán que reside en Barcelona... ...puede votar y el resto de españoles... ...no podemos no votar para decidir... ...cuando resulta que las facturas si y se independiza... la vamos a pagar nosotros... ...que nos va a costar 5.000 euros por cabeza... Pues es que yo creo que la soberanía nacional reside en todos los nacionales, todos. Pero que voten los extranjeros, pues oye, con todos los respetos, me parece, me parece mal, me parece muy mal. También eh, han podido votar los catalanes que se residen en el extranjero, bueno, es lógico. Pero lo que no tiene ninguna lógica es que los catalanes que residen en el resto de, de España no, no, no han podido votar, porque no tenían mesas preparadas. ¿Y esto por qué? A lo mejor es que como están por aquí. Y han visto que se les trata normalmente y que no hay nada en contra de Cataluña, pues probablemente ese colectivo no sea independentista. ¿no? O sea, al final eh, ha sido realmente... no sé, una charlotada, ya lo, ya lo he dicho. Y respecto a los resultados, yo ya hablo de los... Los resultados podemos dar... Pero si sí. nos vamos a tener tiempo... Pues <laughs> podemos que, hablar o sea, de, votar, de... Eh, Yo creo que ha sido un, un, un gran fracaso, ¿no? O sea, ha sido un fracaso cada uno lo puede vestir como quiera, siempre que hay elecciones todo el mundo gana. Pero, oye, que era un referéndum para decidir la independencia, han votado un tercio de los catalanes. Un tercio. Sí, además, un número que coincide ¿no? con lo que anteriormente ya habían la votado misma... los partidos independentistas. Sí, los, pero, los incluso, pero incluso menos, José Carlos, porque date cuenta que, bueno, a lo mejor el tema de Puyola y todo esto a lo mejor ha podido afectar. Pero de ese tercio que han votado, estamos hablando que han votado a favor de la independencia el 80% la o sea, que estamos hablando que uno de, cuatro, de cada cuatro catalanes efectivamente quiere la independencia, uno de cada cuatro. Pero no sabemos lo que piensan los dos tercios que no han ido a votar. Probablemente, eh, digo probablemente no sabemos, claro, pero a mí me da la impresión que no sería un voto mayoritario hacia la independencia, ni. ni justamente yo creo, yo creo que más bien al revés. Por tanto, si hubiese habido un referéndum, probablemente hubiese salido no, nunca lo sabremos, pero... Da, da esa impresión, ¿no? Por lo menos eh, la independencia, no. Es posible que a la primera pregunta dijera la mayoría que sí, pero a la segunda yo creo que la respuesta hubiese sido, hubiese sido no. Bueno, Jesús, podemos luego analizar mm. más la votación. Sí. El domingo pasó lo que pasó. Las interpretaciones han sido y son muy diversas y serán muy diversas. Es verdad que la Generalitat y los partidos pro-independencia una vez más han ganado la, la batalla propagandística porque las horas inmediatamente posteriores a la expresión de unos resultados, que evidentemente, como ha dicho Chema, como ha dicho José Antonio, ni es un referéndum, es simplemente una consulta, pues bueno, pues equivalente a lo que también ocurrió en Casa de San Juan hace unos meses con el tema del agua, donde también se convocaron los ciudadanos y eso tiene el valor que tiene, ¿no? Es un muestreo, como una encuesta, pues en directo podríamos decir. Pero una vez más, creo que el nacionalismo independentista gana, gana porque es capaz de utilizar más y mejor la, el sistema de propaganda, el allíprop que se llama, aunque sea un concepto de, la, de izquierdas, pero que la derecha independentista también utiliza de una manera muy inteligente. Y la percepción que se tiene, no solamente ya en Cataluña, sino probablemente en el resto de la opinión eh, española que se interesa por este tema, porque creo que desgraciadamente no es un tema que preocupe mucho a la generalidad del, de la ciudadanía española. Leí esta mañana un artículo en El País, de Trapiello, en donde se quejaba amargamente de que en un acto que se convocó en Cáceres la semana pasada para defender la Constitución, solamente asistieron 13 personas. La verdad es que produce cierta tristeza. Creo que en, el, en España no estamos en absoluto concienciados de lo que se está jugando en Cataluña. Porque Cataluña se está jugando mucho, mucho, porque después de Cataluña vendrá el País Vasco y después del País Vasco vendrán quizás otras regiones, otras autonomías u otras nacionalidades. Es decir, que el futuro como estado de alguna manera unido, aunque sea bajo la estructura autonómica o incluso cuasi federal. Nuestro régimen autonómico es federal. Es federal, si es que es que aunque vayamos a una reforma de la Constitución y hablemos de una España federal, es que no se podrá ir más allá de lo que hemos ido en la España de las autonomías. No, no, es que no se podrá ir más allá, salvo que se quiera romper España. Y claro, si alguien quiere romper a España, seguramente se va a encontrar con gente que no quiera que se rompa. Y entonces podremos tener pues, un conflicto complicado y complejo. Y eso que el paraguas europeo evitará muchas cosas. Pero hay que tener mucho cuidado con este asunto. Por tanto, reitero que creo que propagandísticamente el nacionalismo independentista ha ganado pero si luego analizamos de una manera más coherente, más tranquila y más racional los resultados, aquí ya se ha dicho, de más de 6 millones y medio de catalanes convocados a esta especie de astracanada consulta, aquí se ha hablado de charlotadas, astracanada, vienen a ser conceptos que son equivalentes, pues solamente un tercio ha ido a votar, de los cuales el 80% ha dicho sí sí a las dos preguntas, que se quería que Cataluña sea un Estado y que sea un Estado independiente. Luego ha habido un porcentaje de gente que ha dicho que sí, no, no, sí, que tampoco ha sido unánime un el voto de más de dos millones de ciudadanos y ciudadanas que han ido a votar sin ningún tipo de garantía democrática. Lo cual resulta realmente también eh, penoso y, y dramático, utilizando la palabra que ha utilizado Artur Mas, que en la España del siglo XXI todavía, todavía se puedan recurrir a estos sistemas para, para, de alguna manera, pervertir lo que es el sentido de la democracia. Pero solamente ha votado prácticamente en esa consulta un 30%. Dos tercios de la población catalana mmm, convocada no lo ha hecho. Pero es que encima si tenemos otro problema. Si solamente ha votado el 30% de los catalanes, es que el 70% de la representación electoral en el Parlamento de Cataluña es proindependencia. Con lo cual aquí tenemos también una disociación que se está produciendo en la actualidad. Ha ido a votar el 30% de la ciudadanía, aunque sea a partir de los 16 años. Pero la equivalencia en escaños del Parlamento de Cataluña es el 70%. Con lo cual, claro, en el Parlamento de Cataluña cualquier propuesta proindependencia se aprueba de una mayoría abrumadora. Y sin embargo, en términos, no voy a decir electorales, sino de los resultados del domingo, ese resultado en absoluto, en absoluto, llega a esos niveles. Por tanto, creo que hay también aquí una disociación entre la Cataluña oficial, la de la Generalitat, la del Parlamento catalán, la de los medios de comunicación catalanes tanto radiofónicos como televisivos como periodísticos que prácticamente en bloque están en esa dinámica y que por otro lado no parece que eso sea así en el resto de la Cataluña real porque claro también podemos hacer un análisis de los resultados electorales me cuesta trabajo utilizarlo de electoral porque eso no es una consulta democrática y con todas las garantías pero se ha observado que en las zonas turísticas el voto sí sí ha sido minoritario, no ha ganado. Y en la Cataluña industrial, en los grandes centros industriales de Barcelona, de Tarragona, el porcentaje de Sisi ha sido prácticamente muy muy pequeño, muy pequeño. Solamente ha ganado el Sisi, sí a que Cataluña sea un Estado y si a una Cataluña independiente, en lo que podríamos decir la Cataluña rural. Por tanto, dentro también de la propia dinámica social catalana, también se ha planteado una profunda división, lo que ocurre es que ese 30%, Habla y se publicita mucho y muy bien. Sin embargo, la mayoría de la población catalana, podríamos decir la mayoría silenciosa, en absoluto ha querido participar por motivos diversos, por motivos diversos. pero ha quedado retratada. Hoy ayer leíamos que la Generalitat ha ordenado que se destruya el nombre de todos los que han participado como voluntarios para esa especie de control que no ha sido control de, de esas urnas de, de cartón. pero evidentemente la generalitat sí que tiene el nombre de los que han votado y también lógicamente por exclusión también tiene el voto el nombre de aquellos que no han ido a votar. Con lo cual la presión de ahora, de antes y en un futuro inmediato para la población que no ha ido a votar y que de alguna manera no se ha posicionado a favor de la independencia clara y rotunda será realmente grande. Yo y ya termino pediría que los grandes partidos nacionales, el Partido del Gobierno y el Partido Socialista que tiene que tener muchísimo cuidado, el SOE o es un partido nacional o no será, o no será, y alguno, quizás porque piensa que va a descubrir las Américas, se está metiendo en terrenos muy procelosos, muy procelosos, tienen que tener muchísimo cuidado, porque en Cataluña están jugando muchas cosas, y el futuro a medio y corto plazo de España como Estado, aunque sea federal, que bueno, se puede discutir una España federal, no pasaría absolutamente nada, pero el problema es que ya los que quieren la independencia no les vale. No ya la federación, es que tampoco les valdría la confederación. Por tanto, ¿qué vas a ofrecer? ¿Qué vas a reformar? Si esa parte que está ya en esa dinámica, te lo va a rechazar. Sí, es algo que quería plantear, efectivamente se está hablando de lo federal, pero Mercedes, para... No, no está prácticamente más. todo dicho. Yo quería, lo han dicho todos mis compañeros, yo quería hacer hincapié en lo, que, en lo último que ha, que ha expresado Jesús. De que se tiene que poner en contacto, o sea, en contacto y, y además de acuerdo eh, Partido Popular y PSOE principalmente porque son ahora mismo los partidos mayoritarios pero me da igual con UPyD, con el resto de partidos y hacer lo mismo que se hizo o sea, eh, hace 35 años un señor que venía del franquismo como era Adolfo Suárez con un señor que venía del exilio como era Carrillo se pusieron de acuerdo y pactaron y de ahí salió entre... Otra gente más que le estaba arropando, es una forma simplista, pero de ahí salió la constitución española. Si personas que son tan dispares se pusieron de acuerdo por el bien de España, pues ahora mismo toca eso. Lo que no puede ser es que el 9N, que fue el domingo, se celebren las elecciones. Ellos han hablado, ya que habéis dicho, ellos han hablado la butifarrada. Pues decía que era el domingo, que es el, el día típico para comer Butifarra. Eh, lo que no puede ser que el domingo hagan, hagan estas elecciones, salgan dándose a brazos eh, Arthur Marx con, con Esquerra y con la sociedad civil, con el grupo este mm -hmm. de, de voluntarios. El resto de partidos o parte de los partidos los condenen y hoy nos enteramos ya que, el, que como se han peleado, porque Esquerra quiere independencia ya. Y le ha dicho que no le vota lo, los presupuestos, pues ya está más con el PSC pactando los presupuestos. El apoyo y ha salido, de hecho, el líder del PSC diciendo que, que están dispuestos a apoyarle, a apoyarle los presupuestos. Vamos a tener coherencia. Que lo que decía Jesús nos estamos jugando muchísimo. La división de población que se está haciendo y que se ha hecho en Cataluña. Es muy profunda. Pero es que nos puede llegar a, a, a todos los demás. Va a arrastrarnos. Él ha comentado antes que detrás de Cataluña va el País Vasco. Gordillo, el presidente de Marinaleda, ya ha salido diciendo. que él quiere. Es alcalde, a, es alcalde, eh, alcalde. Que ha dimitido. Ya. Ah, ha dimitido. Sí, porque no podía compatibilizar diputado en el Parlamento Andaluz con alcaldía. Entonces mm. ha renunciado a la alcaldía de Marinaleda. Hasta más de 30 años, sí. creo que ya era ahora. Además, yo lo... <laughs> ...por pues, pues muy bien, que lo, hiciera, pues muy bien lo, que lo hiciera. Yo lo conocí porque tengo una amiga íntima del, del pueblo de al lado y lo, lo conocí desde sus inicios. Eh, y, y ha salido lo está leyendo. Y también, bueno, ya ha salió hace 15 días o un mes diciendo que Andalucía se merece ser una nación como Cataluña. Y lo apoyo ya totalmente porque realmente Andalucía es andaluz, es al andaluz, no, es, no forma parte. Estaba antes que, de que se constituyera España. ...vamos a ver, iluminados vamos a tener por todos lados... ...pero puede ser el efecto contagio... ...y a eso, es a lo que se tienen que poner... ...a trabajar muy seriamente... ...pero dentro del marco de la legalidad... ...y de la constitución... ...o sea, no podemos saltarnos a la torera... ...y pedir unas cosas, y efectivamente... ...ya quisieran los escoceses... ...haber tenido... ...o tener la mitad de competencias... ...que tenemos nosotros, la, las distintas autonomías... ...o los alemanes, la, las, los estados... ...los landers... Sí. Los landers no nos llegan a la altura del, del zapato, en, o sea, es, está prácticamente centralizado todo el gobierno. La cantidad de competencias que tenemos en las distintas autonomías, mmm, yo no creo que ni en Estados Unidos tengan no, no, nada absoluto. en absoluto. Nuestro estado y es más parecido a una confederación, sí. salvo una circunstancia que no se permite que uno de una de las regiones autonómicas pueda decidir unilateralmente la secesión, como pasó, por ejemplo, que intentó hacer. Estados del Sur en Estados Unidos. Pero en todo lo demás, nuestro sistema autonómico, por el desarrollo estatutario de los últimos años, ha convertido algunas nacionalidades o regiones en auténticos estados, estados. Que, que utilizan un presupuesto y tienen una capacidad normativa que ya para sí quisieran algunos estados europeos o del mundo. Y desde sí. luego no hay en Europa, ni en América, ni en ningún país del mundo ningún estado tan descentralizado como el español. No lo hay. No lo hay. Y Entonces, aparte que en el, en el mundo no hay ninguna confederación. <coughs> lo único que. Hay repúblicas federales sí. o monarquías federales. Pero desde luego, con un puntito de menos descentralización que el nuestro. Por tanto, será muy complicado, aunque digamos el mantra de reforma constitucional, mm. reforma constitucional, reforma constitucional. Sí, y qué. Y que, ¿y efectivamente, ¿qué, y ¿qué reforma de la ¿y constitución? ¿Y eso qué, sí. Sí. Yo, yo, eso qué? es? Que más, yo autonomía que y ya, ¿Más autonomía? ¿Más autonomía que se pone? Claro, es que, ya no hay más. Estamos ya es que no habrá más a un no minuto de, de, de finalizar este bloque como luego vamos a continuar otro, sí. pero efectivamente la pregunta que hay que lanzarse y yo voy a lanzar luego precisamente ¿qué es lo que, a dónde vamos a, queremos decir que vamos a llegar por un lado y por otro lado que si nos como tú decías del tema de de Andalucía del Andaluz ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque así, de este paso, vamos a tener aquí otra vez a los árabes. El Estado Islámico. Reinmiso. <laughs> Reinmiso. ¿no? Y cae la historia islámico. Ahí, y, y ahí los catalanes se han olvidado de Yaume y todo esto que. Es que eso no era la marca hispánica, tenen, eso siempre de, de, perteneció al de, Reino de los francos. Así, así que, ahí que. no llegaron los, <laughs> sí, los la musulmanes. Los árabes llegaron hasta Puatía. Pero <laughs> lo echaron para atrás. <laughs> los franceses no les dejaron. Vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida con esto. De nuevo con ustedes vamos a abordar, continuar en este segundo bloque hablando del tema de las votaciones que se realizaron en Cataluña el día 9 de noviembre. Una de las cosas que yo lanzaría en este momento, porque hoy no ha dicho Jesús había dicho también Chema o Mercedes había dicho verdad, que era el tema de, 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 de... estamos prometiendo o diciendo no, no, vamos a ver si hacemos... Hay que, como sea, hay que intervenir con el tema de Cataluña y hay que parte, reformar la constitución. Para llegar a un sistema federal. Pero como bien decías, es que un sistema federal, ¿qué más puede ofrecer que tienen ahora mismo las autonomías? Es algo que estamos prometiendo que, que el tema federal eh, puede solucionar eh, parte o, o del problema con Cataluña, pero yo entiendo que el tema federal, lógicamente, no se va a diferenciar con el de autonomías, como tú bien has dicho. Es algo que, que en primer lugar, yo lanzaría. En segundo lugar, no hemos hablado en este bloque de la parte en la que. Mucha gente se ha planteado, pero bueno, si está en contra del. De, de, no han hecho caso al Tribunal Constitucional, ¿por qué en los sitios donde son públicos no ha intervenido los mozos de Escuadra, no ha intervenido la Policía para decir, no, aquí no se puede votar, como han hecho en algunos ayuntamientos, concretamente en uno, el ayuntamiento de todos los sitios públicos para que no pudieran votar porque no se puede llevar a cabo algo que está en contra de la Constitución? Un poco esa serie de preguntas que no hemos tratado. Por, ¿Cómo creéis que debes? Que debe? Eh, vamos a ver, de lo que estás planteando, yo es que no me acabo de explicar. Eh, me, gustaría, me gustaría hablar bien del secretario general nuevo del SOE. Pero claro, en la primera, el primer problema gordo que hemos tenido, pues no ha dado la talla, ¿no? no ha dado la talla de estadista. Y lo siento mucho tener que decirlo, porque tomar una posición equidistante entre lo que es el gobierno de España. Y en este caso, el gobierno de la, de la Generalitat, el señor Mas, cuando está incumpliendo la ley, pues realmente es que no tiene, no tiene ningún sentido. En estos problemas graves del, del país hay que estar siempre con el gobierno, sea el que sea, del color que sea, hay que estar siempre apoyándolo. Y la equidistancia en este tema, pues no, sinceramente no funciona ni creo que nadie lo vaya a entender. Dar como solución hacer un país federal, pues bueno, es que es una cosa: si España ya es un país federal. Y además es un país federal de los más descentralizados del mundo. Entonces eh, eso, eh, bueno, eso es un brindis, un brindis al sol. No sé quién le va a comprar ese discurso, porque además, aunque tú propongas eso, eh, una de las partes, en este caso eh, más, no está ahí, no está por ese tema. Entonces no sea sé cuento de que es un, un fallo total y absoluto bajo mi punto de vista. Además, ...el tema es que yo entiendo eh, que es que no daría solución ni eh, a lo que están planteando desde un principio los catalanes, porque eh, Mucho, eh, no sé qué más le va a dar un sistema federal, como de la Luz, que no tiene ahora mismo la autonomía. Entonces, el estar diciendo, no, claro, esto lo podemos solucionar, eh, creo que hay que hacer caso a, a ese no. clamor, como dice Antonio, de tanta gente, que es verdad, que se ha presentado, pero eso quiere decir que, que un sistema federal se lo soluciona. No, 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 mira, mira, ya de entrada, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con un sistema federal, y tampoco quiero que mi, mi opinión sobre el nacionalismo, creo que todos las conocen. Pero lo que sí está claro es que hay un, un número de personas, dos millones de personas aproximadamente, en Cataluña que tienen un cierto sentimiento nacional. Y lo han manifestado. Yo creo que desde el punto de vista democrático eso no es, no es ilegal. No, no, no. Creo que, al margen de, bueno, las. De, las interpretaciones jurídicas que se pueden hacer, que al final, por lo que está escuchando, eh, de todas las acusaciones que se le van a hacer a MAS y a sus consejeros, la única que al parecer la Fiscalía de Cataluña va a poder, con la que va a poder hacer algo es simplemente con el delito de desobediencia, y es un delito leve. O sea, eh, el tema, eh, vamos a dejarlo, es que también creo que estamos perdiendo la perspectiva de que realmente solo son dos millones de personas, y Cataluña son más gente, es mucha más gente. Entonces, eh, el Estado Federal, bueno, es pues, una solución que ha servido hasta ahora. Pero parece que a algunos de ellos no les sirve. Y creo que nos estamos adelantando los acontecimientos. Porque eh, realmente la secuencia de acontecimientos a partir de ahora es eh, o una <coughs> declaración de independencia, cosa que es improbable, o unas elecciones anticipadas en Cataluña, en la que se vea, o sea, se refleje en un cuerpo electoral donde no solamente sean tres millones de personas, sino que sean los 5 millones de votantes, en un cuerpo electoral, exactamente cómo se reparte esas preferencias políticas. Y veremos si es cierto que el Parlamento está reflejado con una mayoría. No, no solo veremos el Parlamento, es que eh, eso obligaría a que los partidos políticos, tanto PSC como el resto de los partidos políticos, <coughs> convergencia y unión. Porque convergencia y unión es convergencia y unión democrática. Y no olvidemos claro. que <laughs> hay parte de ese partido que no, quiere que no está muy de acuerdo con, con el modo en que se están llevando los acontecimientos. Y es, son unas simples elecciones, unas simple elecciones una donde se refleja exactamente lo que la gente piensa. Yo creo, sinceramente, creo que sinceramente que... Mmm, el reparto en el Parlamento catalán sería completamente diferente a como es ahora, al margen de porque nuevos partidos que han podido entrar, pero creo que en estas próximas elecciones eh, catalanas sí habría un mayor número de, de ciudadanos que fuesen a votar, porque como bien apuntáis, hay un porcentaje muy alto, realmente la mayoría, que no han ido a votar ni, ni, ni han, dicho no no han dicho nada. Tampoco eh, dramaticemos el asunto de que se van a separar, si se separarán, si tienen más de un 70% de, de apoyo en unas elecciones. Yo, sinceramente, no veo ni en el País Vasco, ni en Galicia, ni en Cataluña un porcentaje de ciudadanos que estén dispuestos a tomar esa decisión. Yo no lo creo, por eso digo, eso sí, eh, no dejar que el problema se ve pudiendo, porque tú estabas hablando de, de Pedro Sánchez, pero es que precisamente Rajoy... No es el arquetipo de estadista que ha estado a la altura de las circunstancias. Pues no, pero a más, de bien, tiempo, más bien lo contrario. Ha dejado el problema se pudra. El domingo aparece el señor Más con todas las cámaras, hablando tres idiomas, y ese mismo domingo aparece en la representación del Gobierno con un ministro de Justicia que llevaba el, el micrófono atado con cinta celo... Creo que eh, admite que el gobierno ha tenido eh, graves fallos de comunicación. Y el decir eh, no a todo, pues probablemente no creo que sea la solución. La solución vendrá, te repito, por un desempleo de elecciones. Que es, eh, es que es la única salida posible. Eh, la única salida posible en Cataluña. ¿Se adelantarán o más intentará aprovechar políticamente eh, la circunstancia en la que se encuentra intentando retrasar lo más posible? Pues no lo sé, pero es que esa es la única salida y tampoco es dramática. Eh. O sea. Y luego tampoco perdamos la cabeza. Inglaterra, hace. Bueno, Inglaterra, Reino Unido, hace menos de un mes, se ha visto una situación de, con una consulta legal. Y no. Nadie dijo que se iba a hundir el mundo, si, si Escocia se si es hacía independiente. No perdamos las perspectivas. Y dejemos a los ciudadanos que. Yo normalmente creo que los ciudadanos suelen ser gente bastante más responsable. Y dentro de un cuerpo electoral habrá gente radical, pero me da la impresión que la media, yo por lo que detesto en Cataluña. Se habla mucho más y sí se nota que se ha crecido el sentimiento independentista, pero creo que la mayoría de la población no va por ese camino. Hay no una cosa camino. que no, me habéis, no habéis hablado de ello. Yo quería que hacer a mí me un llama... comentario, José, José Carlos, porque has comentado del tema legal, un inciso breve y ya lo dejo de hablar, de todo el tema legal, la parafernalia, los moros de escuadra. Yo creo que mmm, este no es un tema legal, o sea, a pesar de... De que todos hemos estado hablando del Tribunal Constitucional. Yo creo que al final esto es un tema político. Es un tema político y de política con mayúsculas. Y es un tema que hay que actuar. Eh, yo creo que hay que actuar de, de otra manera. Yo coincido con las palabras que ha dicho el presidente de, de la sociedad civil catalana hace un par de días, eh, diciendo que hay que combatir el nacionalismo, pero allí, en Cataluña. Y hay que combatirlo en el campo de las ideas y que hay que aportar soluciones y explicarle a la gente lo que significa la independencia y lo que significa salir de Europa y lo que significa salir del euro y lo que significa poner una frontera. Todas esas cosas hay que eh, dar una batalla política en Cataluña y eso hasta ahora, pues eh, creo que no lo hemos hecho y creo que es lo que deberán, de, deberán hacer por lo menos los dos principales mmm, partidos políticos españoles. Sí, pero hay una cosa, eh, eh, el independentista por mucho que tú le cuentes y que se está explicando de a dónde los llevaría, y yo creo que el resto de los catalanes ven todas las televisiones nacionales y el, 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 la prensa nacional y ven que una ruptura con España, una independencia, les llevaría a no entrar en el euro, no entrar en Europa, una serie de cosas, y sin embargo ellos siguen RR. Sí, pero cada vez será al menos. Y además, yo planteaba el tema, dice, eh, a bueno, la gente la, sí le preocupa. La, la estadística dice que cada vez son más. Claro, pero mal? hay una cosa que preocupa. Algo es estamos que, haciendo mal. Y ya, es ya, que ya lo he dicho. Digo, el tema del Tribunal Constitucional. Bueno, tú incumples cualquier norma de una autoridad mucho más pequeña que pueda ser el Tribunal Constitucional. Y yo no te voy a ir a la cárcel, pero sí que tienes una. Te lo piensas. Este Como que Niégate a, a un a, control de Colombia. A, eso, a ver no, dónde vas. No, y sin embargo. Pero, vamos, pero hizo facto al minuto. Entonces, ¿Dónde vas? Porque este señor se permite el lujo de salir. No, el, el máximo responsable soy yo, en una actitud para mí chulesca, Arrogante. Eh, sí. Arrogante, sí, sí. pero no, más que la arrogancia. La palabra está bien más fuerte. Decir, no, no, es que yo soy el responsable. Ver, es que él antes... se eso lo ha jugado todo. Él y... De el, político, equipo, ¿no? el equipo dirigente de Convergencia y Unión, pues se lo ha jugado todo. A Esquerra le viene muy bien, Viene acompañado de tontos útiles o inútiles, que de todo hay. Pero Chema lo ha apuntado yo, creo que también lo apunté en mi primera intervención. Eh, yo pienso que los catalanes que se sienten españoles o que no son anti españoles porque la verdad es que eso también permite un, un cúmulo social importante, uno puede ser de su tierra pero no ser anti nada, y no, que defiendo lo mío pero perfectamente podemos compatibilizarlo con la pertenencia a una organización pues por eso podríamos decir nacional ¿no? y, y unitaria y yo creo que efectivamente se están cometiendo errores muy graves porque la batalla propagandística e ideológica creo Creo que se está perdiendo si es que no se ha perdido ya. Y no solamente ya allí en, en la propia Cataluña, sino en, en otras partes de España, porque la desidia, la apatía de un gran porcentaje de población española, que desgraciadamente está siendo afectada por una gravísima crisis social y económica, y que de alguna manera, pues eso no nos permite de ver, los árboles no nos permiten dejar de ver el bosque. Y eso está agravando mucho la situación. Creo que España tiene que personarse en Cataluña, porque Cataluña es España y tiene que también hacerse notar allí y hacerle sentir a los catalanes que no son anti españoles... o se sienten españoles, que estamos con ellos y que pueden contar con nosotros para todo y que se les va a apoyar, que se les va a proteger y que se va a impedir que cada vez el nacionalismo les oprima, les presione y al final no les deje más salida que pues el silencio, la humillación y hacer de mí lo que queráis, porque de alguna manera lo comentaba antes José Antonio, que estadísticamente el porcentaje de independentistas parece ser que se incrementa de una manera continua. Y yo es que creo que hay mucha gente ya que dice, bueno, pues, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Yo tengo aquí mi trabajo, tengo aquí mi familia, tengo que vivir aquí. Y si tengo que aprender a hablar catalán y se me impide que hable castellano, pues tendré que hacerlo. Y me tengo que integrar porque vivir, de alguna manera, en una cierta confrontación con lo que piensa la élite política dirigente, que a lo mejor no es la élite, no es la mayoría de la población debe ser bastante complicado hay muchísima gente que no aguanta el tirón de mantenerse mantener su diferencia y su propia personalidad España y cuando hablo de España hablo de los partidos españoles de ámbito nacional y que han tenido y que aspira a tener el gobierno de España tienen que posicionarse en Cataluña de una manera mucho más directa ¿eh? y mucho más contundente tanto el PP que creo que no tiene allí las personas <coughs> políticamente más idóneas para representarle en Cataluña. El soy también, que está dejando toda la iniciativa de defender la idea de España en Cataluña al PSC, y madre mía, este y Z, yo ya lo he calificado en Facebook, primero como un tonto inútil, en términos de la socialdemocracia. Pero es que encima es un tonto útil para el nacionalismo. Porque después de subir el desprecio que ha sufrido el PSC en <coughs> los últimos meses por parte de Convergencia de Unión, hoy me sale del Parlamento catalán diciendo que prácticamente que va a apoyar los presupuestos. Aunque sí. tenga usted dignidad. Tengo tu y, y eso, y hágase, pues eso, el muerto. No, pero, pero ya, pues... Si usted ya participó en el tripartito que ha tenido y tiene gran parte de culpa en lo que está pasando ahora en Cataluña. Pero, ¿no? Hágase, por favor, como yo digo el muerto. Pero, ¿no? y, y deje, y a Pedro Sánchez, pues que no le deje toda la iniciativa en Cataluña al socialismo sí, bueno, democrático bueno. español, al PSC. Porque también le he traído un artículo. Y curiosamente, en términos sociológicos, eh, el carácter nacionalista cuasi independentista de la mayor parte de los dirigentes del PSC no se corresponde con la ideología y el planteamiento político de los votantes del PSC. Ahí también hay una diso diso disociación como ocurre en el entre el, el Parlamento catalán y los que fueron a votar el domingo. 30-70. ¿Qué pasa? ¿Aquí pasa algo? Pues en el PSC pasa también lo mismo. La élite dirigente del PSC mayoritariamente está en posiciones cuasi independentistas o muy cerca del nacionalismo. Si no independentista, por lo menos confederal. Pero los votantes del PSC, en su inmensa mayoría, no, no piensan no, no, no. eso y no van por ahí. Yo no digo cómo se ha dicho, el propio Guerra aquí lo ha visitado, ya ha hablado de que el PSOE tendría que presentarse como opción diferente del PSC. Yo quizás tampoco llego tan lejos, porque hay que mantener puentes, pero debería de ponerse ya un poco serio. Porque Pedro Sánchez no puede ser Zapatero Bis. Porque el PSOE en España se juega mucho. Y otra cosa, ya que está aquí José Antonio, podemos. Y estos <laughs> estos ejemplares, ¿Qué? estos ejemplares sí, estos que no, si aspiran. Estos a que aspiran. Los problemas graves para España <laughs> pero, es, es no que callarse. Que ya no, 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 ni sabe ni no contesta. De no. perfil, como se ha dicho ya. Pero bueno, pero estos es que piensan. Sí, yo, sí, yo, que esto, esto que son los avanes políticos de la política nueva, que antes de ellos no existía nada y a partir de ahora será todo nuevo. Pero bueno, pero serán muy profesores de sociología de la Complutense lo cual denota el nivel ¿Y ya de los profesores de esos profesores sí, sí, eso es lo que ...han quiera. dicho de todo de ello hombre hombre que son temas muy graves claro que en España tiene problemas muy graves ...el problema del paro gravísimo el problema de la corrupción gravísimo claro que sí pero este problema también es muy grave y también hay que presentar hay que plantearse opiniones que la gente sepa o sepamos qué es lo que piensan que sí ya sabemos que la corrupción quiere meternos en la cárcel ahí estamos todos a que sí, sí claro. que hay que acabar con el paro también estamos todos pero dígame usted que ir usted de España Quédate usted de España, ¿Por qué? Sí, sí, porque no, esto es España, alguien... ¿eh? Pero bueno, es que aquí muchos se piensa es que España, es que no esto se va a terminar ahora. Que no, que no, que no, que España no se termina, ¿eh? Se, va, se van a terminar algunos, pero España continuará. Porque ya no encargaremos algunos y sí, sí. perdonadme un poco la soberbia, tanto de derecha como de izquierda, de que la idea de España y España continúe. Sí. Pero por muchos siglos, igual que los que tenemos por atrás. Yo, yo por alusión. Por, por sí, está. <laughs> Yo no soy representante de Podemos ni represento ninguna. Es verdad, es verdad. Ni <laughs> <ninguna, risa> no coincide con, con <laughs> una, sí, sí. Algunas veces ah, ha sí, tenido sí, 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 sí. una <laughs> defensa bastante numantina de. No, no, no defensa numantina no, del lo pesa, programa de Podemos. lo, pesa, este, está ya lo mismo? por ejemplo, estás planteando, le estás planteando una exigencia, a un partido nuevo. Que además que no repito. ¿Cómo que partido nuevo? ¿Y qué? Sí, sí, eso, un partido de 10 7 meses. Están dando soluciones a todo, bueno, ¿eh? Hasta el fútbol. ¿Me, me dejáis que os dé mi opinión sobre el fútbol? Efectivamente. <laughs> hasta que <laughs> el fútbol gane el menos. Pues me parece muy bien. Pues que <laughs> lo diga. ¿Y, y te eso, Mínimo, para que, poder jugar... Lo que yo opino. Eh, están haciendo exactamente un cálculo electoral. Lo mismo que hace el Partido Popular, un cálculo electoral con el tema de Cataluña, pues, pues más, sabe, de sabe, mismo, sabe contiene, más de lo mismo. Más de lo mismo. ¿Sabe que tiene voto en España? O sea, pero eso para empezar, no está haciendo nada que no hagan los demás. Obviamente, yo estoy en una posición donde dice ...para qué me voy a pelear si ya se están peleando Ay, bueno, los otros... ...y así... ...y, cuidado. Yo revuelto no, ganas de y cuidado. cuidado... ...y luego hacen otra cosa que es lo que han hecho siempre desde el principio... ...que han cambiado el discurso... ...me da es que el, el más que discurso cambian el mensaje... ...porque para ellos cuando hablan de nacionalismo... No hablan, eh, ...cuando hablan de nacionalismo dicen nosotros sí, sí... ...la gente puede opinar lo que quiera... ...pero hasta seguido siempre dicen... ...¿qué harían ustedes? Dicen, hombre, ...nosotros intentaríamos convencerlos de que se quedasen <laughs> con nosotros... <risa> <risa> queda obvio, muy, ¿no? ...es obvio ¿no? ...y que lo queda muy bien... ...no, claro, queda, queda bien. bien... ...¿cómo lo vas a convencer? Ah, ese ya es el problema... Ese es el problema porque eh, el cómo convencer a los catalanes, no solo cómo convencer a los catalanes, porque realmente lo que está ocurriendo ahora mismo, y lo apuntaba, lo apuntaba antes Jesús, es que eh, se nos ha juntado una crisis, pero una crisis de proporciones eh, épicas. Y la, los ciudadanos están sufriendo esa crisis. Claro, eh, el nacionalismo utiliza ese caldo de cultivo, caldo de cultivo de crisis social, para hacer sus reivindicaciones. El Partido Popular pues, utiliza... No precisamente la crisis, porque no le beneficia, pero sí estoy utilizando el enfrentamiento contra los catalanes. Y hay más opciones. O sea, eh, yo, por ejemplo, eh, a lo mejor me vais a mirar un radical, yo soy, yo, mm, soy un centralista. O sea, yo el tema, de la, eh, el tema de las autonomías y demás, una, una, o sea, un país federal, no lo tengo tan claro. O sea, yo sinceramente no lo tengo tan claro. Eso que me dicen a mí, no es que es mejor que los gobiernos estén cuanto más cerca de, de los ciudadanos, mejor. Bueno, pues eh, lo más cerca de estar de los ciudadanos es un gobierno central y el ayuntamiento, que es el último punto donde el ciudadano se puede dirigir. El resto son intermediarios, desde mi punto de vista. Puedo estar equivocado. ¿eh? Uh -huh. Entonces, tal vez, y a lo mejor a los españoles, a todos los españoles, que creo que por ahí por donde va Podemos, se le plantea decir: no, vamos a hacer una reforma constitucional donde quepamos todos. A lo mejor hay una gran parte de los catalanes que dice: oye, mira, pues sí, me parece bien. Y habrá otra parte, que a mí me da la impresión que siempre serán los mismos, que son eh, los irreductibles independentistas que querrán ir por su cuenta, pero que hay muchas opciones políticas. O sea, no es tan, eh, yo veo muchas veces y hablamos con este tema como si fuese algo muy trágico y no, creo que somos personas civilizadas. Repito, los ingleses no son más listos que nosotros, se han planteado un referéndum tranquilamente. Cada uno ha expuesto sus posturas, eh, se ve cómo se resaltan las reglas del propio primer ministro. No veo ya a Rajoy haciendo lo mismo que el ministro de, de Reino Unido, pero no, que hay caminos, hay caminos políticos y que no todo es una cuestión de contra ellos o contra los demás. No olvidemos que los nacionalismos se basan en algo muy sencillo, que es dinero. Eh, tanto el nacionalismo vasco como el nacionalismo catalán. Primero 15%, después el 30% y si no me da el 45%, pues... Hay que contar con ellos. No, ahora ni, don, no, hay no hay que contar con pedido. ellos. Ya la, las balanzas fiscales, porque esto empezó todo con España nos roba. Claro. Y las balanzas fiscales, que Cataluña pagaba mucho más de lo que recibía. Y desgraciadamente que encima con el apoyo de una cierta izquierda en Cataluña. Porque claro, si la izquierda es que defiende y ha defendido siempre la progresividad fiscal, es que, es que, hay es, que pagar más cuanto más se tenga. Por es tanto, todo... si ya planteamos que si yo, que yo pago más de lo que recibo, pero bueno, usted, yo hablo desde el punto de vista de sí. la izquierda, pero usted, usted, usted quién es, usted quién es, a ver, usted quién es, pero usted cómo puede defender desde la izquierda y se planteando Desde la derecha un, todavía un, un debate que no se ha hecho nunca a la izquierda. Claro. Nacionalismo, ser nacionalismo eh, es compatible, o sea, ser nacionalista es compatible con ser de izquierda, porque es otro debate no, que, yo, que, que no. yo no tengo tan claro. Yo diría que siempre sí, o sea, eso yo, pero yo no eso, tengo tan eso, claro. Y la balanza fiscal, perdón, pero eso cuando Cataluña, se han publicado las balanzas fiscales, porque el perdona, ya, 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 el, ya han dejado unidad, de utilizarlo que no y se a la independencia política. Ahora el problema es ese, ya no es de dinero, Vamos a ver. es otra cosa. En Cataluña, Iniciativa per Cataluña, o sea, lo que es Izquierda Unida en el resto de España, son nacionalistas. Y claro, Podemos, ¿por qué Podemos no ha hablado de nada de, del tema del referéndum? ¿Por qué? Porque sus amigos allí son Izquierda Unida de, de Cataluña y Esquerra, <laughs> y la Esquerra, ambos partidos nacionalistas. Por eso no se ha metido en el, en el tema y por eso no ha, que, ha querido salir inmaculado del tema una vez más y sin decir lo que piensan. Que, conseguí, que es lo que están lo haciendo de forma, de forma permanente, ¿no? Mercedes. No, es que me ha hecho gracia, para no ser de Podemos, joder, que alocución has hecho. <laughs> sí, bueno, Pablo Iglesias te va a llevar de segundo. No es de Podemos, eso sí no, no, es cierto. Es cierto, no es de Podemos. Pero que también, no, que me moleste. Me da la impresión que muchas veces, se, no es que se malinterpreten, se, se retuercen los argumentos que dicen Si es más simple, si realmente no, ellos no tienen ninguna cosa rara. Son simplemente, están haciendo estrategia electoral. Bueno, sí. El, el, no, el, claro. Pero como todo el mundo lo está haciendo de, de, respecto a lo que has dicho, que, que, que en Reino Unido se hizo hace unos meses, hace un par de meses el referéndum, que es el de Escocia, vamos a ver, no me compares Escocia con, con Cataluña porque volvemos otra vez a lo, a lo de antes. Sí, no, no estoy comparando. Estoy, lo, único, lo único que está planteando es que si hay una parte de los ciudadanos que quieren expresarse, si es una parte sustancial. Pues se han expresado. Pues... ¿Y de qué ha servido? Ha servido de que uno de cada tres de cada tres personas una ha ido a votar y encima además lo hemos ampliado y además lo hemos hecho de una forma que podemos seguir votando 15 días más. ¿Tenemos... O sea, yo tengo 15 días para poder ir todos los días a votar. Mercedes, ¿tenemos si ¿qu quiero? nos ¿sí? quedan dos o tres minutos yo me Dime. gustaría que no habéis dicho nada, por ejemplo, de que El Oriol eh, salió estos días diciendo, no, no, tenemos que... ...ir adelante con las elecciones y, y, y si en las ganas decían... ...al día siguiente hacemos referendo quieran o no... ...y si no nos independizamos y ya está, o sea, Pero bueno... Es... ...un dirigente puede decir todas esas cosas así... ...saltándose todas las leyes a vida y por haber... Sí, la democracia sí, populista ¿puedes? lo permite. si sí, luego se está viendo, yo oí el otro día a un jurista... ...que el problema de, de aplicarles prevaricación... ...había un problema porque el Tribunal Constitucional... Sí, había mmm, recomendado que no se celebrara la consulta porque era ilegal, pero no la había prohibido esta última. Entonces, no se les puede acusar de prevaricación, ya que no se ha prohibido y no se les ha avisado, señores, que como ustedes celebren esta pantomima de poner unas urnas y que vaya a votar el que le dé la gana, las veces que le dé la gana, como usted haga esto, se le va a sancionar. Por eso no se le puede aplicar el, el delito de prevaricación, según dos o tres juristas que estuve viendo yo el otro día. Y también, si me permites, una, una anécdota, eh, Susana Griso, que como todos conocéis, periodista, es catalana, hizo referencia el otro día a esto y, y dijo, yo conozco mucha gente de convergencia, dice que son de convergencia de toda la vida, que ha dicho que no ha ido a votar, o sea, que sí ha ido a votar. Dice, y ha ido a votar y ha votado, y además lo ha dicho, yo esta vez he votado, sí, sí. Dice, y eso, dice, pues muy sencillo, porque no vale para nada. Dice, si esto hubiera sido un referéndum... Mmm, como tal, legal, que hubiera, hubiéramos votado, otro gallo cantaría. Dice, pero ahora vamos a tenerlos contentos. Hemos votado. Dice. Y no es un caso aislado. Dice, es un caso. Y es una señora que es catalana. Que, que vive allí, que tiene muchísimas referencias. Y además es una periodista. muy independiente. Y ha dicho, dice, hay muchos casos de estos que han dicho. Pues vamos a hacerlo. Yo no sé si mañana hubiera elecciones con el resultado. Ele elecciones legítimas o... Visitarias, con el resultado de esta pseudo consulta que han hecho, si saldría mayoría Ajá, para bueno, independencia o la mayoría claro. sería si al es revés, que El Estado sea, de Derecho no. español nunca podrá permitir que, aunque haya mayoría absoluta del 90% del territorio, podrá nunca permitir y apoyar una secesión. Es que eso no, no es viable. Es que eso no. elegirá un conflicto que afortunadamente el domingo no se produjo. Yo estoy también de acuerdo en que no se utilizaba la fuerza para impedir sí. la astracanada del domingo. Está claro es que ya estamos ya fuera de tiempo. Nos vamos lógicamente unos minutos a publicidad y volvemos <laughs> enseguida con ustedes. Vamos a abordar ya el último bloque y en este caso vamos a hablar de Gervé Falciani. Falciani, lo habrán oído estos días en los medios de comunicación, es un ingeniero informático que trabajaba como responsable de análisis técnicos en el Departamento de Proyectos Estratégicos del HSBC, que cuando se dio cuenta de que la forma de gestionar los datos bancarios de este, de este banco fomentaba el fraude fiscal, y por tanto propuso un nuevo sistema, sistema que fue rechazado por sus superiores en la entidad. El HSBC, que es un banco suizo, es uno de los bancos más grandes del mundo que, según publicaciones en Internet, tiene una historia ligada a los privilegios de las élites financieras. Para abrir una cuenta en dicho banco, al parecer, hay que ingresar un mínimo de 1,62 millones de euros en metálico. Falciani durante años obtuvo datos que demostraban el fraude fiscal, el fraude fiscal sistemático que algunos eh, eh, de los 130.000 fortunas más grandes del mundo eh, eh, llevaron a cabo. Intentó poner toda esa información a disposición de las autoridades judiciales suizas, pero sin éxito. Por lo que se decidió, él decidió activar el sistema de alarma interno en el que existe una patronal bancaria suiza que está directamente en contacto con el gobierno. Fue acusado por espionaje económico, pero al ser puesto en libertad se marchó a Francia. Pero Suiza, que quería recuperar lógicamente sus ar los archivos de su ordenador, eh, eh, explicó, exigió a la justicia francesa que interviniera. Pero fue la justicia francesa la que al ver que el contenido eh, de, de estos archivos, el entonces fiscal de Niza abre por su... Una, una investigación pero no actúa contra falsani sino que contra los supuestos defraudadores que aparecieron en esa lista y gracias a ese informe la hacienda española recupera unos 260 millones de euros de varios empresarios y políticos que estaban tenían esas cuentas eh, eh, esa, eh, esas cantidades en esas cuentas por tanto eh, como decía en estos días de atrás hemos estado oyendo hablar de esta lista de falsani que no quiere al parecer funda un partido que no llega a, a, a cabo con las elecciones del partido X, pero que en las elecciones europeas no consigue sacar eh, los resultados que pretendían y bueno se ha quedado un poco ahí paralizado pero que sigue sacando esporádicamente, sigue sacando datos y muchos de los eh, eh, políticos empresarios que han estado de de hacienda así ha sabido gracias a esta lista no sé José Antonio yo, yo, eh, me toca empezar a decirme no bueno <laughs> yo, eh, digo por si eh, <laughs> Bueno, nada, empiezo yo. Yo, lo, del, del, de este tema de este hombre de Falciani, lo primero que quería hacer una reflexión es a nivel personal de él. ¿no? Eh, toda esta información que está dando parece ser, y por eso está en libertad, que la ha dado sin ánimo de lucro. Y realmente a mí me parece admirable, ¿no? porque está, él es testigo protegido, cada tres o cuatro meses tiene que cambiarse de domicilio. ...está con guardaespaldas... Eh, él, ...pero no solamente él, su familia también, ¿no?... Y ...está en paralelo desconocido... ...a mí me parece admirable lo que, lo que ha hecho este hombre... ...y la lista Falciani, eh, hay que decir que no solamente... ...dentro de esos 130.000 eh, defraudadores, ¿no?... Eh, ...dinero que se estaba ocultando a las haciendas... ...de cada uno de los países... ...pues no solamente era tema con Hacienda, ¿no?... Sino que también ahí se ha descubierto que hay eh, gente que está financiando el terrorismo, se ha descubierto que hay cuentas que están sirviendo para eh, blanquear dinero de narcotráfico, de tráfico de armas, o sea que es una cosa realmente tremenda. ¿no? Y hay una, una, también una anécdota buena en este tema y es que la lista Falciani no se puede hacer pública, porque resulta que en cuanto esa lista sea pública, no se podrá utilizar a nivel judicial, porque entonces sería, no como se ha conseguido de forma ilegítima, no se, ha no se ha conseguido de forma legal, pues no puede ser utilizada como prueba. Eso es la causa que tanto el año 2010 el gobierno de Zapatero como luego en el 2013, pues en realidad eh, cuando tuvieron datos de defraudadores españoles, lo que hicieron es darles un periodo transitorio para que se, pudieran a, se pusieran al día con la, con la hacienda pública. ¿no? que realmente por esas cantidades tan fuertes que estamos hablando, que se están defraudando, pues eh, son delitos, ¿no? Son delito pero claro, si lo llevas a juicio, pues el tema se podía prolongar mucho y eh, podíamos entrar en si esas pruebas eran concedidas de forma legal o no legal. Y eh, la cantidad que estamos hablando de, 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 de defraudación, estamos hablando de 300.000 millones de euros al año. O sea, es una auténtica barbaridad de dinero. Que no está bajo el control de la hacienda pública. Lo cual, bueno, no sé, es, algo, es algo, no sé, eh, tremendo, ¿no? Es tremendo la cantidad de cosas que se pueden hacer con los impuestos de ese dinero en toda Europa, ¿no? Y respecto a España, bueno, pues eh, respecto a España, decir que como siempre mm, somos muy críticos, ¿no? Somos muy críticos con nosotros mismos. Eh, está bien que seamos críticos con la corrupción. Pero eh, también hay que poner las cosas en su justo término, ¿no? porque en Francia, que fue el primer país donde estuvo este hombre, eh, la primera lista de fraudadores eran aproximadamente 9.000 personas, 9.000 fortunas. Y en España la primera lista, que fue hace unos años, eran 659, y ahora estamos hablando que la siguiente lista que le ha dado de fraudadores eh, no llegan a 700, o sea que estamos hablando de 1.300. 1.300 frente a 9.000. ...evidentemente con la corrupción hay que tener tolerancia cero... ¿no? ...porque tal como está el tema de la corrupción... ...o acabamos con la corrupción... ...o la corrupción acaba con el sistema democrático... Sí. ...me parece mmm, que lo que ha hecho este hombre... ...es extra, extraordinariamente interesante... ...hay que decir que los datos que él ha facilitado... Ha, ...ha servido para todo el tema de Puyol... ...y los datos que él ha facilitado... ...han servido para la operación Púnica... Uh -huh. ...todos esos datos vienen de Falciani... Y lo último que quería decir, el último comentario que quería hacer, y yo creo que es eh, importante, es que esto ha cambiado. Esto ha cambiado. El tema de la regeneración democrática ha empezado ya. Yo eh, os invitaría a que vieseis eh, las palabras que dijo el rey, que me sorprendieron, el rey Felipe VI, el nuestro nuevo rey. Eh, y en comparación. Porque realmente yo he visto que esto ya no son palabras, estos son hechos. Va a haber una, una tolerancia cero, total y absoluta, contra la corrupción. No se va a tapar ningún caso, caiga quien caiga. Y de hecho, esta operación púnica, la que hemos vivido hace unos días, evidentemente, como era información que venía de este señor, la tenía la Fiscalía, la tenía la Guardia Civil, por tanto, el Ministerio del Interior, la tenía el Gobierno y no se ha tapado nada, se ha ido a por todo el mundo, caiga quien caiga. Y vuelvo a repetir, esto es básico, porque o acabamos con la corrupción o la corrupción va a acabar con nuestra democracia. Sí, José Antonio. Sí. Ya la semana pasada ya hablábamos de alguna manera también de posibles actos de corrupción. A nivel local y ya utilizábamos las mismas palabras de que la corrupción es... lo es en Suiza, lo es en Madrid, en Barcelona, en Andorra, en Portollano, en Toledo. Es decir, la corrupción. Hay que perseguirla y donde se detecta. Y no hay que tener ninguna conmiseración con el corrupto. Se lleve 10, se lleve 20, se lleve 200. Efectivamente, yo creo que la figura de este trabajador de la banca suiza, por cierto, este banco ha sido también ahora sancionado con una pena muy importante a nivel sí. europeo por manipulación de, en la valoración de las divisas, también en colaboración sí. con otros bancos, con lo cual, bueno, aparte que la banca suiza ya sabemos que siempre ha sido íntima colaboradora necesaria. Para algunas de las fortunas de los dictadores más sanguinarios de África, de Asia y los corruptos europeos y americanos. Por tanto, y es sorprendente que Suiza siempre haya jugado ese papel central en, el, en lo más sucio, lo más oscuro del capitalismo mundial. Y hasta la Alemania de Hitler no no la invadiera y no la ocupara. ...es Sorprendente, ¿no? Que la dejara ahí en ese enclave ahí tan tan en el centro del, del imperio alemán en Europa. Yo me parece realmente una figura muy muy interesante, una figura desde luego admirable, que se ha jugado todo, se lo ha jugado todo por poner al descubierto la tremenda corrupción que impera en la fiscalidad de Europa y de otros países. ¿no? Y efectivamente es una persona que hay que proteger, que hay que utilizar con inteligencia los datos que ha filtrado a los diferentes países europeos, sobre todo básicamente a Francia y España, que donde de alguna manera todo esto está... Teniendo mayor mayor protagonismo y efectivamente tienen que estar muy 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 intranquilos los corruptos los que han tenido y tienen dinero en cuentas opacas en Suiza porque de alguna manera pueden saber que están detrás de ellos y que en un momento determinado los pueden los pueden localizar y nos llevaremos sorpresas probablemente en los días próximos en donde salgan nuevas operaciones públicas donde salgan nuevos nuevas actos de corrupción donde haya conexión entre la corrupción en España ...y las cuentas opacas de Suiza. Sí, yo... ...a mí me gustaría al hilo de lo que estás diciendo... ...yo he estado viendo esta mañana un, una entrevista... ...que le hacen en, en directo en una zona muy protegida... ...en su... ...en el lugar en el que vive... <coughs> ...perdón... <coughs> ...en el que vive ahora... ...y le preguntaban precisamente por la, por la operación pública... ...y que, que confirmara que si el guerrero estaba en, en la lista que él tenía... Y ha comentado una cosa muy graciosa. Dice: Yo no lo puedo decir. Dice: Estoy sorprendido de cómo ha actuado. Dice: Pero no lo puedo corroborar. No puedo decir ni sí ni no por una sencilla razón. Dice: La operación púnica, dentro de que está muy bien, pero se ha adelantado porque hubo un chivatazo de un guardia civil que avisó por teléfono y le dijo lo. Y, y entonces hubo que adelantarla. Dice: Si yo ahora, si te confirmo o te desmiento eh, que esté en mi lista. El problema es que hay otros amigos y otra gente que está, que está implicada y entonces les pongo sobre aviso. No se le puede poner sobre aviso. Entonces está trabajando, está trabajando en estrechísima colaboración con, con la UCO para detectar a esta gente. Y también ha dicho una frase a raíz de lo que has comentado tú que hablamos aquí la semana pasada. Y, y él ha dicho que, él, que, al, que al... A ver si lo digo literalmente. Que hay que poner en observación y el problema de la corrupción en España y en otros sitios, pero en concreto en España, que hay que controlar mucho más a los alcaldes. Además lo ha dicho literal el, el señor este. Dice hay que controlar a los alcaldes y, y seguramente habrá muchas sorpresas. Dice por en el momento que empecemos a, que se empiece a levantar la liebre de los de los ayuntamientos que es donde menos control. Y además, una pregunta que le han hecho dice, pero ¿cómo puede un ayuntamiento o un señor, en relación con las púnicas, llevarse el dinero de España impunemente? Dice, pues muy sencillo. Un ayuntamiento contrata a una empresa para que le haga un servicio, una empresa española. Entonces, esta empresa subcontrata a su vez a otra empresa en Suiza que es... A la que va a recibir el dinero, dice, a raíz de ahí se ha ido. ¿Forma de controlarlo? Muy sencillo, se dice sobre todo en ayuntamientos, contratos públicos. Dice, a través de los contratos y de las empresas que van viniendo, es así como se puede se puede controlar el, el, la, la evasión de, de capital a, a, a Suiza, en este caso, que es el que venía. Y al pairo de lo que ha dicho antes Chema, con, con los primeros 260 millones de euros. Bueno, este señor, perdón, decía también que calcula que en España al año se, se evaporan 40.000 millones de euros, salen, salen de... defraudados para, para Suiza y otros paraísos fiscales, y a raíz de eso, perdón, de los 260 euros que de millones. dos billones de euros, ya es que como hablo de lo que se lleva normalmente, eh, entonces eh, eh, es curioso que uno de los que de los que pillaron fue a Botín, pero no Botín el que nos ha dejado últimamente. Era su padre. O sea, su padre fue el que hace 30 años abrió ya una cuenta en Suiza y se llevó allí una cantidad de dinero que eso estaba ahí intocable. Y luego, al regularizarlo, la familia Botín, porque fueron directamente a por Ana Patricia y a por el señor Botín, y entonces dijeron que no, que pagaran, pagaban y pagaron 200 millones de euros de multa de compensación de lo que se había llevado el padre. En, no, en aquel tiempo, o sea, que es que viene... Viene de atrás, viene de la saga. <laughs> es, es, es curioso que a Puyol también le ocurrió lo mismo. <risa> <risa> pero con la herencia. Digo, es la misma. Es la no, no, pero esto no fue es, herencia, o sea, esto el, el, es tío, el tío reconoció, tío. o sea, Botín reconoció que claro, era dinero que, que pensaba, se había llevado su padre Y lo, y lo mismo que Javier Nard también, eh, su, su padre también, curiosamente, otro catalán de pro, también tenía otra cuenta en Suiza, pero era por miedo, este era por miedo. <laughs> porque, por eta. Eh, el tema de Gervés de y realmente lo que lo que pone sobre, sobre la mesa es el grado de corrupción en el que nos hemos movido y si de hecho se ha movido toda Europa, porque es una cuestión europea durante los últimos 30 años o tal vez más. Eh, en cuanto hablas eh, hablabas de la legalidad de esa lista, eh, no sé en la, jurídicamente en otros países, pero en España esa lista es legal eh, por, una, por una razón. Porque todo funcionario, todo ciudadano tiene el deber de poner en conocimiento de las autoridades públicas la posible comisión de delito y, en su caso, de poder aportar las pruebas. Eso ya lo hace legal. De hecho, las razones por las que no se dio la tradición al Falceni fue precisamente por eso, porque estaba colaborando con la justicia. Y en España, colaborar con la justicia significa que tu, las pruebas sí sean válidas. Eso eso por un lado. En cuanto al tema de. No, perdona, no son válidas porque no da permiso el, el, el banco del que ha salido a las listas. Eh, sí, pero si el banco Eso, lo, según algunos claro, juristas pero, que yo he leído, claro, según dice, alguna, pero sea, según otro dice, pero sí, si lo que el banco está topando es un delito. Pero que a la hora no, de utilizarlo como no es delito, prueba es que ¿en Suiza en es delito? Claro, no tenemos. Pero no estamos Pero en territorio aquí, claro. en Suiza no, sí, pero, pero te, te tiene que dar la autorización no, el no, banco no, no, para poderlo utilizar legalmente no, 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 en un juicio. Eh, pero, mira, eh, yo, eso no lo, en el caso de Falcani, esta revista Falciani yo no lo tengo tan claro, porque de hecho lo está utilizando Hacienda y lo está asumiendo claro, pero no públicamente. La, la justicia. Ese es el otro problema de públicamente. Eh, a mí me da la impresión que el tema que no se haga público, Chema, no es por una cuestión de que deje de valer la prueba. Eh, me da la impresión que el tema no se hace público porque hay nombres muy importantes. Importantísimos. No, no, nada, no, nada. no te lo voy a contar. Eh, contar eh, eh, no Déjame un momento que termine el argumento. De hecho, lo dijo él eh, en la sexta hace dos semanas, el mismo Alchani, y avisó que. En estos próximos semanas y meses en España va a haber eh, muchas bueno, noticias. Otra de operación pública. Muy importante. Sí. No hablaba solamente de la operación pública. No, no, de otras, otras, de otras. Otras operaciones. operaciones. Y hablaba sí. tanto de empresarios, como dijo, como de políticos. Y hasta de funcionarios. ¿Eh? ¿Funcionarios ya han caído? En sí, la última la, la, la operación. Es eh, estos es que se vendían por un cableóstico de hasta por un cable de 14 euros. Que es, la q en este país ya está llegando a un, a un punto donde sería, sería cómico si no resultase ser trágico. Ese es el problema, sí. ¿no? Sería cómico, ¿no? Sería para hacer un, un entremés de los quinteros. En fin, eh, la cuestión está en que eh, estamos asistiendo, no solamente por el tema de la lista y que fue el primero que dio el aviso, y repito que no sabemos todavía lo que hay. De hecho, Montoro, quiero recordar que al principio de la legislatura dijo que iba a poner, a hacer pública la lista de Morosos si no quiere hacerlo. Sí. A toda esta gente es porque se les pilla. Pero. Mm, esto es lo que, hace, eh, lo que hacen los corruptos, los choricetes y demás, con suficiente entidad como países Suiza. Hablaba de que hay pocos, yo no sé si hay pocos o muchos. Lo que sí sé es que hay pocos españoles en el HSBC, que es más importante. Lo que no sé es cuántos españoles hay en los de segunda fila, en los bancos suizos de segunda fila. Que hay algunos, algunos ya lo sabemos, ¿no? Como <laughs> ejemplo de la operación pública, no estaba en HSBC, en HSBC. La cuestión es que, incluso en Europa, ayer mismo, o sea, antes de ayer mismo, nos enteramos que Juncker el presidente de la Comisión Europea, la máxima autoridad de Europa, cuando es ministro de finanzas en Luxemburgo, tiene una política ese país de firma de acuerdos secretos con multinacionales para que esas multinacionales no paguen los impuestos en el resto de los países de Europa. Pero si eso, o sea, si eso lo hace la máxima autoridad de Europa, ya nos podemos hacer una idea y un país soberano como Luxemburgo ya nos podemos hacer una idea ¿Qué ocurrirá con el resto que no es soberanía sino ciudadanía de élites? Claro. A mí me da la impresión que si supiésemos. Si pero, supiésemos... Eso que, ¿Pero eso que tiene que ver con la corrupción, José Antonio? Eh, mucho, tiene ¿Cómo que ver. da cobijo a. Es que, eh, no, vamos a ver. Lo que estamos hablando eh, es chela. que hay un, país, hay un país que ya lo han hecho otro, lo hizo Irlanda, el BUN irlandés vino precisamente porque ellos pusieron unos tipos del impuesto de sociedades muy bajos Chema, en no, comparación pero, pero con Chema, el resto Chema, no por escuchar, eso todas las multinacionales americanas fueron Chema, a Chema, no se escucha no se escucha al principio acuerdos secretos es decir todos pertenecemos a un club que es Europa que formamos países y uno de los países decide eh, como muestra de la estima que le tiene al resto de los socios Firmar con empresas de acuerdos secretos, repito, secretos. No, me parece... La mal. palabra secreto ya tiene pero, que decir algo. Pero una cosa <laughs> es robar y otra cosa es que te, en un país determinado te dejen pagar menos impuestos. Eh, Aquí eh, en Portuano también eh, tenemos... Eso, eso, también eso, eso, a las empresas me... nuevas que llegan tampoco le cobramos eso, IAE. Eso se llama dumping fiscal. Y de hecho el dumping fiscal eh, está prohibido por, por la Comisión Europea. Eso es lo que tú llamas se llama un Juncker ha dicho que es que falta la armonización fiscal. Claro, que, dentro sí, de, los, de la claro. Ahí es donde yo quería ir. Y precisamente ahora. Ese es un debe, un debe claro. de la política fiscal europea. Cuando aparece ¿eh? la lista y resulta que el señor Botín mmm, se vuelve bueno y dice, Ay, tengo que aportar a Hacienda lo que durante tanto tiempo he tenido aquí. El señor Puyol igual. Y el señor Juncker, ahora que se le pilla con el carrito a helado, se le pilla los dedos y dice, oye, ¿estás firmando tú como ministro de Finanzas acuerdos secretos con multinacionales para que en mi país... ...no pagasen impuestos. No, no, en mi país no, en su país. No, no, en mi país no de impuestos... ...porque ya lo pagaban ah, ellos en Luxemburgo al 1%. No, claro, ese es el problema, Chema, ese es el claro, problema. Claro, pero es sí, que eso sí, es así. Eh, sí, es que es así, Hasta es así. ahora es así. Claro, bien, pero eh, te repito. Ahora de pronto Juncker dice... ...no, es que esto hay que hacer una armonización fiscal de Europa. Claro. Ahora, ¿quién va a creer ahora al señor Juncker? ¿O quién va a creer ahora lo que tú hablas de... ...que tenemos que la regeneración? El problema está en que la sociedad está asistiendo a tal grado ya de, de descomposición que ya no se cree a nadie. Ya no, no solo no se cree a nadie, y mucho menos se cree, que hablabais antes con el tema de Podemos, el problema está en que ya la gente, los ciudadanos no se creen a los viejos partidos políticos, o sea, ya no creen que quien ha formado parte del problema pueda decir ahora que es parte de la solución. Ese es el problema, de, de la corrupción y de todo esto. Y además que es indignante. Tú hablabas 300.000 millones de euros en Europa. O sea, ¿cuántas políticas sociales se podrían haber llevado a cabo con todo ese dinero? Yo lo comparto totalmente. Lo que, lo de, bueno, de hecho, es lo que, he dicho claro, el primero. Es, es que la, la gente se, está, indignada, está indignada y está harta. Está indignada y está harta. Eh, me llama no, a la atención. ¿Cómo no hay más revuelta social? No es que la gente está esperando a votar. Pero, se ha, ha vuelto civilizada Antonio, y está La indignación la habrá que tenerla con los que se lo han llevado, ¿no? Sí, pero ah, que, claro. sin duda. Sin duda, pero es que estamos viendo que quien se lo Es que verás, el tema de quien se lo ha llevado no solamente es quién se lo ha llevado. Quien se lo ha llevado. Quien ha corrompido a ese señor porque ese señor no se lo lleva si alguien no lo corrompe. Y luego sí, también, también hay también. otra parte muy importante. También. Eso se llama hay, cohecho. Exacto. Y hay otras dos derivadas muy importantes. La gente que tiene alrededor puede que no se hayan llevado nada, pero podían ser conscientes de lo que estaba ocurriendo. Y no han dicho nada. Y cuidado. Y hay otra derivada que es aún, a mí me parece aún más trágica, y es que esos mismos señores que se lo han estado llevando, sistemáticamente han sido elegidos durante legislaturas. Por los mismos ciudadanos. Y eso no se debería hacer pensar. Porque son los ciudadanos los que han puesto a muchos de ellos allí. A la señora de Alicante la han puesto allí los ciudadanos. A Jesús Gil lo ponían allí los ciudadanos, una y otra vez. Algo Mira, tendremos que reflexionar en la sociedad sobre el tema de la corrupción. No, no, no solamente, eh, estoy de acuerdo, no solamente los políticos. Pero son oye, joditos, a Cayo también la han puesto los ciudadanos. ¿Hm? También podía haber hecho algo, ¿no? ¿A quién? A Cayo ¿No lo han votado a los ciudadanos? No, También o sea, podía haber o sea, hecho a, algo, ¿no? ¿A Cayo lo han votado? Vamos a ver, Cayo Ayolara lo lleva Pero suelo. Sea, es el sistema, es el sistema eh. el que está en riesgo, no está en riesgo un partido u otro. O sea, si, no, si no estoy hablando de partidos, eso estoy diciendo que es el sistema, pero no solo el sistema político español, es que lo estamos viendo que hasta en Europa. Claro, hasta no, no, en Europa. No, no. Pero en Europa más todavía. 9.000 franceses en la, primera, en la primera lista de, de Falchani 9.000 franceses, o sea, y todavía no hemos llegado a Italia. Cuando lleguemos a Italia ya veremos sí, pero, por eh, dónde va la lista. Pero, pero chama eh, nuestro problema es, somos nosotros. O sea, es lo que de la lista Valchani no hemos recibido, que deberíamos haber recibido legítimamente, y por ejemplo, lo que del señor Juncker y sus acuerdos secretos no hemos recibido de empresas como Microsoft que están trabajando aquí. Ese, ese es el problema. El problema es quién va a pagar esas consecuencias. Porque aquí nadie paga. Aquí la señora Aguirre dice, no, yo que, mire, soy ejecutiva de una empresa que dedica a buscar talentos. Me han contratado porque fíjate, fíjate, la, fíjate la vista que tengo y te estaba aquí rodeado de tres, pero es que soy tonta y no me da cuenta. Se le quema un coche y ahora me di cuenta yo de que es como la película El Padrino, no, lo del caballo. Pero se sí, queda vamos tan Perdón. y a pido perdón. No, bueno, vamos a, estamos ya fuera de tiempo. Qué eh, pena. Eh, lo que hace falta es que efectivamente eh, salga adelante todos esos nombres y toda la gente corrupta. Los lleven donde tienen que ir, que es a la cárcel. Y que paguen. Y que paguen. paguen, que paguen. Ah, ¿no? Y se recupera Así el dinero. Así que, bueno, darles las gracias por haber estado un día más con todos nosotros y, como bueno, a nuestros contertulios por compartir su tiempo con nosotros. Muchas gracias y hasta el próximo día.